están? Bienvenidos a este su ya tradicional programa de todos los jueves, donde tocamos temas que importan, que no importan, que sí importan, que de todo. Y hoy me siento muy contenta y muy emocionada porque vamos a tener un tema que la verdad ya le traía muchas ganas, porque casi no se ve este tipo de temas, este tipo de entrevistas. Y sé que muchos hombres tienen un conflicto con, bueno, hasta con la palabra nada más. Así que hoy vamos, pues, a aclarar todas las dudas. Espero que se conecten, que manden sus preguntas, que compartan el video y que se animen, porque tengo invitadazo el día de hoy y no se lo pueden perder, ya que está con nosotros el doctor José Manuel Moreno Berber, que va a aclarar todo acerca de qué creen. Proctología, espero haberlo dicho bien. Él es proctólogo, así que no se despeguen. Comenzamos con esta, pues, pícara entrevista. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de sentir la buena vibra y el talento de la China, que está imponiendo un sello único y diferente. Con entrevistas, lo mejor de la música y un nivel de opinión poco convencional, único y auténtico, llevándote por un recorrido musical a través de todo el mundo. Ahora comienza A la China Avendaño. ¡Ey! Ahí está mi invitado, el doctor José Manuel. ¿Cómo está, Doc? Hola, ¿cómo estás, China? Buenas noches. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para hablar de proctología contigo y con tu auditorio. No, hombre, pues es que es un tema que me atrevo a decir que hasta es un tabú. O sea, muchos, nada más de escuchar la palabra, ¡ay, no! ¿Cómo crees? ¡Ay, ay! Y yo ahorita medio me puse a investigar y hasta siento que estamos equivocados con el tema de proctología, porque por ahí decimos, yo fuiste al proctólogo, ¡ay, no, que voy a andar yendo con un hombre a que me toquete y todo! Pero estaba viendo acá que el proctólogo no nomás es el tema de, según yo, ahorita me lo va a aclarar, Doc, pero según yo, es la próstata. Pero estaba viendo que no nomás es la próstata, o sea, es un tema del recto, del colon, de las hemorroides, de... Cuéntame qué es un proctólogo. Bueno, la medicina ha avanzado desde hace varios años. Las especialidades han marcado diferencia. Ya hoy día las especialidades son las que permiten que los pacientes sean beneficiados de diagnósticos y tratamientos más específicos. Y la coloproctología es una subespecialidad de la cirugía general. Es decir, después de hacer medicina general, los 5 años de la carrera o 4 años, dependiendo de la universidad, el año de internado, el año de servicio, te conviertes en médico general, después haces una especialidad, en este caso cirugía general, y como requisito para hacer coloproctología tenemos que terminar la especialidad de cirugía general, y luego son 2 años de coloproctología, entonces la tenemos que definir como una subespecialidad para empezar. Luego, ¿qué es la coloproctología? Logos tratado. Colo es de la parte del intestino grueso, el colon, y proctos es recto. Todo lo que ustedes escuchen como procto es recto. Proctitis, inflamación del recto. Proctólogo, el médico que trata problemas del recto. Entonces, en forma muy pragmática o práctica, es ese médico que nos vamos a encargar de problemas o patología del colon, del recto y del ano. Y lo que comentas es interesante porque mucha gente se confunde porque cree que el coloproctólogo o el proctólogo ve lo de la próstata. Y esa estructura anatómica o ese órgano que es propio de los hombres lo valora el urólogo. Entonces, es otro médico. Nosotros, al hacer la exploración, el tacto, podemos inferir cómo se encuentra la próstata, pero no somos el especialista para tratar problemas de la próstata. Entonces, nosotros nos encargamos, como bien lo dices, de otro tipo de enfermedades que están relacionadas con las hemorroides, con las fisuras, con los abscesos, con tumores, con inflamación del recto, inflamación del colon, en fin, todo lo que implica la piel de la región perianal, muchas patologías, muchas enfermedades. A ver, entonces, no es lo mismo un urólogo que un proctólogo, y el proctólogo no trata la próstata como yo pensaba. Exactamente, el urólogo también tuvo que hacer
parte de cirugía general y después se derivan, le llamamos en medicina, se deriva, se va a la subespecialidad de urología, que trata todo lo que es la vía urinaria, desde el riñón, los ureteros, vejiga, uretra y próstata, tanto en, bueno, en este caso de la, del hombre, pero obviamente también para atención de pacientes femeninos. Entonces, es, ellos ven tumores de los riñones, tumores de vejiga, lo que son los cálculos renales, las piedras de la vía urinaria, problemas de uretra, cistitis, inflamaciones, infecciones, y obviamente en el hombre, los problemas que competen o que corresponden a lo que es la próstata, que ahorita el cáncer de próstata pues, es un problema muy importante, pero eso es parte de lo que ven los urólogos. Nosotros como proctólogos, al hacer el tacto rectal, valoramos o inferimos cómo se encuentra la próstata, pero no somos el médico que vamos a resolver problemas definitivamente de próstata. Nosotros podemos en un momento dado identificarlo para poderlo derivar o canalizar a los urólogos para que les den el tratamiento correspondiente. Pero mire qué importante saberlo. Yo estaba perdida entonces. Yo no, todo el mundo le decía, a hombres de mi familia les decía, ve al proctólogo que te chequen la próstata y mire qué equivocada estaba. Ahora, mi duda, ¿las mujeres entonces podríamos ir al proctólogo? Porque me está hablando de que checa también lo que es la parte rectal, el ano, todo esto. Entonces, temas de hemorroides y todo, ¿una mujer puede ir al proctólogo? Así es, hombres y mujeres. Hay enfermedades que son propias de adolescentes, de niños, hay malformaciones anorrectales, hay problemas oncológicos, hay problemas de cáncer. Entonces, es para hombres, mujeres, de cualquier edad. Hay la subespecialidad en adultos y también cuando hacen cirugía pediátrica, ahí es interesante porque primero hacen pediatría de especialidad, luego hacen cirugía pediátrica como subespecialidad y luego de los cirujanos pediatras algunos hicieron otra subespecialidad o un entrenamiento en lo que es la cirugía colorrectal, las malformaciones anorrectales y otro tipo de problemas que son propios de la infancia. ¡Mire el nombre! Ajá, y luego con los temas de las hemorroides que la mayoría de las personas luego por ahí andamos con problemas y no sabía dónde ir, ya sé que tengo que ir con el proctólogo, yo pensé que era solo de hombres. Y por aquí pregunta, Seba, el doctor Beber... Berber, es Berber, él puso Beber. ¿Beber? Se parece, Doc, se parece. El doctor... Berber, lo han dicho de todo, pero no, Berber. Pero no el correcto, ¿no? ¿Puede diagnosticar mediante estudio si un paciente tiene cáncer de colon? Exactamente, ese es nuestro entrenamiento. Identificar en forma oportuna problemas del colon, del recto, tanto benignos como malignos. En estos problemas malignos está el cáncer. Y hay estudios que se llevan a cabo en ciertos grupos de edad. Después de 50 años se recomienda hacer algunos estudios, ya sea en materia fecal, sangre oculta, o estudios endoscópicos, colonoscopía. Antes se hacían estudios de rayos X, un colon por enema, para identificar tumores que están en el colon o en el recto, efectivamente. Ahora esa edad ha bajado a 45 años porque ha aumentado mucho, desgraciadamente, el cáncer de colon, de recto, la calidad de vida que tenemos, la herencia, la cuestión de la dieta. Nosotros ya, como vivimos muy rápido en este siglo XXI, la modernidad, pues comemos todo de lo congelado, lleno de nitrosaminas, de conservadores, y eso nos ha afectado y pues indudablemente es lo que se refleja a nivel de la cuestión de la mayor cantidad de casos o de incidencia que le llamamos en medicina de cáncer colorrectal. Entonces, es lo que nosotros también tenemos como objetivo, identificar tumores en forma temprana para poder curar a los pacientes. Claro. A ver, y ahora vamos a entrar a lo bueno del por qué tanto miedo de ir al proctólogo. Cuénteme la verdad y dígamelo todo. Sí, es un tabú, les da pena. Sí. Es un tabú, les da pena a las mujeres, a los hombres, lo ven como... pues una parte muy íntima de su cuerpo, como si pudieran ser atacados o, pues sí, hasta cierto punto intimidados si se explora esa parte del cuerpo. Entre broma y broma, algunos pacientes llegan, pues no me había estrenado, doctor, de ahí hasta que llega a sus manos, en fin. Entonces, sí, es una situación un poquito compleja, pero
pues tratamos de que los pacientes se sientan lo más confortable posible, pero es por miedo, por cuestiones ideológicas. En primer mundo, pues tú sabes que ante un cuadro gripal, un cuadro respiratorio, el paciente alemán, el paciente americano, se desnuda totalmente y sin problema. Aquí la persona, la mujer tiene un tumor en la mama y se está tapando el seno, le da pena. Aquí también están con un tumor en el recto o en el ano, sangrando profusamente, muy importante, y se tapan la parte anal. Entonces, tenemos culturalmente una desventaja porque tenemos mucho ese prejuicio y esa situación cultural en la que sí estamos en desventaja definitivamente. Y sobre todo los hombres que son, o sea, todavía en México, no digo que todos, pero todavía existe como este tema del machismo, ¿no? Entonces, como que explorar esa parte es como de, ay, yo no soy tal y así. Pero yo le quiero preguntar, ¿en qué consiste una consulta ya de revisión, una revisión con el proctólogo? ¿Verdad o mito? ¿Sí introduce sus dedos en el ano? Pues la exploración completa sí incluye eso. Ahí valoramos no nada más que haya un tumor, sino todo lo que es los músculos, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, el puborrectal, los músculos que están en esa zona. Y, por ejemplo, pacientes que tienen incontinencia, la fuerza que tienen. Esa es una exploración que nos da mucha información de los problemas que puede tener la persona. Y, pues, tiene indicaciones precisas, algo que sea una patología que se diagnostica por inspección, es decir, a la visión, como una fisura, se omite esa parte porque también es doloroso hacer un tacto rectal, una exploración completa en un paciente que tiene una fisura. Pero una exploración completa incluye el tacto rectal y en algunas ocasiones algún estudio endoscópico, la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía. Entonces ahí es donde, pues algunos pacientes sí en forma chusca, pues piden el beso, la copa el de café. Vino, el chocolate, ¿verdad? Y pues ahí sí no, porque si no todos los lunes estarían aquí formados todos por otra segunda revisión. Entonces eso sí tratamos de hacerlo profesionalmente, pero siempre de una forma cordial para que la persona no se sienta agraviada o atacada, porque es una situación muy, muy compleja realmente. La exploración en esa parte del cuerpo es difícil por lo que comentamos previamente, la cuestión cultural, el machismo que bien lo comentas, y pues la ideología que tienen, porque luego vienen pacientes mujeres, vienen con sus esposos, y pues también es complicado toda esta revisión, pero finalmente uno se va dando cuenta que conforme avanza el tiempo, cada vez es más aceptado que como médico pueda revisar completamente a los pacientes con la finalidad de atenderlos en forma adecuada, ¿no? Claro. Oiga, dice aquí Seba, que muestre los dedos el doctor. No, no soy urólogo, pero bueno. Ay, Doc, sí tiene la manota bien grande, con razón luego les da miedo. No, pero somos muy gentiles en esa situación, o sea, que no tengan miedo, por favor. Oiga, dice por acá José Sánchez, ¿qué puede causar las hemorroides? La herencia, el factor hereditario es muy importante, pero en México, pues indudablemente, la cuestión dietética es un factor muy importante. Un servidor no come picante, pero pues, la mayor parte de la población consume mucho picante, muchos irritantes, condimentos, cosas grasosas y el alcohol es algo que va a potencializar ese tipo de patología. También los malos hábitos defecatorios, ¿cuáles son esos? Aguantarse, inhibir el deseo defecatorio, aquellos pacientes o personas que están en un lugar y pues se aguantan porque les da asco, o aquellos que se van de viaje y están en su excusado y pues no van a ningún otro baño, o pacientes que fuerzan la evacuación sin tener el deseo defecatorio, van y tratan de evacuar, o aquellos que lo toman como biblioteca, el excusado, que se ponen a leer, que están más de 3 o 5 minutos, pues esos son los factores que nosotros llamamos malos hábitos defecatorios, y es lo que en un momento dado todo se conjuga, y va dilatando esas venas y pues se van complicando los pacientes. Entonces, Todos tenemos hemorroides, perdón la interrupción. Todos tenemos hemorroides, es el nombre de las venas de la región anorrectal. Entonces, la enfermedad hemorroidal es la que ya no tenemos todos.
Claro. Entonces, está muy de moda que la gente entra al baño con el celular. Bueno, entramos, ¿no? Me incluyo. Entramos, estamos con el celular y ahí nos queda. A veces ya ni estás haciendo el baño, estás con el celular. Entonces, no es sano eso. Me está comentando que eso provoca problemas en la zona anal. Así es. Va dilatando las venas, las va injurgitando, las va alterando y finalmente eso se va a traducir en problemas a la larga. No debe estar la persona más de 3 minutos, hasta 5 minutos es lo permisible ahí en el excusado. Entonces, es algo que da una de las razones más importantes porque mucha gente se pone a leer, a revisar correo, a chatear, a estar en el celular, como bien lo dice. Aparte que no es higiénico, ¿verdad? Pregunta por acá, Seba, ¿qué es una fístula y si se cura? Ok, para hablar de una fístula tenemos que hablar brevemente de una patología que se llama absceso anal. El absceso en cualquier parte del cuerpo es la acumulación de pus. Aquí en la región anorrectal es la presencia de una acumulación de pus por la infección de una glándula sebácea. Es decir, en la colita, en la parte de anal, tenemos unas glándulas que se llaman glándulas sebáceas. Tienen un conducto hacia la parte del recto y eso se obstruye cuando hay diarrea o estreñimiento. Entonces se forma el absceso. El absceso es la forma aguda del problema criptoglandular y eso se debe drenar. 7 de cada 10 pacientes que padecieron una cuestión de absceso anal, desgraciadamente desarrollan una fístula anal. La fístula en cualquier parte del cuerpo es la comunicación anormal o que no debe haber entre 2 epitelios. En este caso es la piel con la parte del recto. Entonces, esa fístula es totalmente anormal. No debe haber. ¿Cómo se da cuenta la persona? Porque tiene un granito y por ahí sale pus. Entonces, es la forma en la que identificamos que tiene una fístula anal. Desgraciadamente, no hay tratamiento con cremas, con pastillas, sino únicamente con una cirugía. Entonces, la fístula se puede curar, pero implica necesariamente el requerimiento quirúrgico. Ok. Vic, saludos, China. Saludos, primo. Doc, yo tengo una pregunta. Las hemorroides. Hemorroides yo escucho frecuentemente con conocidos amigos. Casi todo el mundo tiene. Bueno, me comentaba que las hemorroides todos tenemos. Nada más es como que lo anormal, lo que no es normal es la inflamación, ¿no? El tener inflamadas las hemorroides, ¿tiene cura o es forzoso ir al proctólogo o solitas pueden desaparecer o sí sirven estos medicamentos que anuncian en la televisión el Nixon, me parece, o cosas así? ¿Qué pasa con las hemorroides? ¿O ya de por vida las voy a tener inflamadas o qué se puede hacer? Como mencioné previamente, identificar la causa y ver la etapa en la que se encuentra el problema hemorroidal. Si identificamos que una persona consume muchos irritantes, que está en una etapa inicial, está en una etapa un grado 1, grado 2, quitando ese irritante, pues va a mejorar y no va a tener nunca más problema de hemorroides. ¿Cuáles son los 4 grados? El grado 1 es aquel en el que están más dilatadas las venas. El grado 2 es que están dilatadas, pero se salen del ano, pero regresan solitas. El grado 3 están dilatadas, se salen, pero regresan con el dedo, el paciente se los regresa. Y el grado 4 es que ya no regresa, son los 4 grados. Obviamente el grado 4 es de requerimiento de cirugía, de cirugía inmediata. El grado 2, el grado 3, dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona, pero generalmente son pacientes que tienen rectorragia, sangrado al evacuar. Entonces, a veces les da anemia de tanto, de tan importante la magnitud que es el sangrado, y es lo que condiciona el síndrome anémico, por ejemplo. Entonces, cada paciente hay que individualizarlo, ver la edad que tiene, el factor que lo está predisponiendo. Si, por ejemplo, hay una colitis o algún problema para evacuar, también hay que resolverlo. Y con base en eso ya se establece el tratamiento que se va a requerir. No siempre cirugía. Aquí, pues, también es cuestión de la ética del médico. Tratar de ser objetivo, ético, y operar lo que se requiere, no lo que no todos los pacientes que llegan al consultorio. La enfermedad hemorroidal grado 1, grado 2, difícilmente requiere tratamiento quirúrgico. Generalmente es el grado 3, el grado 4 los que van a requerir cirugía. Y con base en eso, pues ya se ofrecen
nuevas técnicas que ahora podemos disponer, el láser, lo que ofrecemos nosotros, a otra técnica que se llama desarterización hemorroidal transanal, HD, que también la ofrecemos, o las técnicas convencionales con resecciones, con electrocauterio o bisturí, que era lo que antes se hacía. Pero esto ha avanzado mucho y pues la mayoría de los pacientes ha beneficiado de estos avances tecnológicos que tenemos en los tratamientos. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si se revienta un hemorroide? ¿Es peligroso o uno puede quedarse así nomás? No voy al médico, ya me sangro, pero no me duele, no nada. ¿O sí es obligatorio que en cuanto se revienta hay que ir? Pues es lo más recomendable porque el sangrado es un dato de alarma. Ahorita que comentabas los otros tratamientos alternativos que se comentan en la televisión, pues por ética no voy a hacer comentarios de ello porque no debe ser así, pero no sirven esos tratamientos, pero hay que respetar. La gente a veces cree más en los balines, en la árnica, en la sábila, en cosas naturistas, pero en forma objetiva y basada en evidencia, cosas científicas, nosotros sabemos que pues eso no tiene ningún impacto. Y lo que sí tiene impacto, por ejemplo, es modificar el estilo de vida, la dieta, ingerir más agua, más fibra, que consuman más verduras, más frutas con cáscara. Y en el contexto de lo que comentas, pues el sangrado es un dato de alarma. Entonces, como puede ser una simple presencia de una rosadura, de una dermatitis perianal que genere que el papel higiénico se manche de sangre, o puede ser una fisura anal que genere también sangre en el excusado, o un problema hemorroidal que mezcle la sangre con la materia fecal, o puede ser un tumor. Entonces, el sangrado sí es un dato de alarma y sí es conveniente que vayan al médico. Yo siempre les digo médico general, cirujano general, a veces las mujeres con la ginecóloga, pero que vaya con un médico para que se descarte algún problema. No es raro, desgraciadamente, dado tristeza, que nosotros nos enfrentemos a pacientes que son manejados, entre comillas, como hemorroides y realmente tienen tumores y son cáncer de recto. Entonces, wow. Sí hay que ser muy enfáticos y decirle a la población, a tu público, que el sangrado sí es un dato de alarma, sí amerita que lo valoremos con los coloproctólogos o los cirujanos o algún médico, el médico de su confianza, pero sí es un dato que no debemos pasar por alto. La cultura nuevamente hace que el mexicano pues diga, mañana se me quita y mañana, y llevan 2-3 meses sangrando hasta que la situación ya se complica y ahí es cuando ya van al médico. Ya se perdieron semanas o a veces meses de oportunidad de ofrecer un tratamiento más conservador, sobre todo cuando es cáncer, incluso cuando es un problema hemorroidal. No es lo mismo enfrentar como médico un problema hemorroidal grado 2 que un grado 3 o un grado 4. Entonces, ahí hacemos énfasis para que sí acudan temprano a visitar al médico de su confianza. Claro, qué buen dato. Y ahora sí, lo que le preguntaba, Doc, cuéntemelo todo. ¿Cómo se hace una revisión al ir al proctólogo? ¿Verdad o mito que te ponen en posición como de perrito en cuatro? Y que es como una camilla que así como que te inclina o algo así. Cuénteme cómo es la revisión. Pues mira, hay muchas posiciones, te puedo decir desde la posición que he visto en Alemania cuando tuve oportunidad de rotar allá, sentado en la mesa de exploraciones, el paciente está sentado. Otra posición es pues prácticamente el paciente, disculpa lo literal, pero empinado, o sea, está recargado su tórax sobre la mesa y se inclina de tal manera que se eleva para que uno pueda revisar de frente al paciente. Eso es con unas mesas especiales en la Ciudad de México, aquí en Puebla se disponen en consultorios, en quirófanos, pero esa es una posición muy denigrante para el paciente. Entonces, como lo dijimos al principio, para que vayan al médico, al proctólogo, es muy difícil culturalmente, emocionalmente, socialmente, por el machismo, por muchas ideas, por tabúes. Entonces, lo que nosotros como médicos tenemos que ofrecer es algo muy conservador, algo muy, que sea como que muy acogedor para la persona, que no sea tan invasivo, que no lo tomen como algo que los vamos a herir en su, pues en sus sentimientos, en su orgullo. Y entonces lo que hacemos es colocarlos de ladito.
sobre su lado izquierdo, se llama posición de Sims. Con mucho cuidado, separamos los glúteos y siempre en la presencia de un familiar o de una persona pues neutral. En este caso, yo me apoyo de mis asistentes, en las instituciones públicas, de las enfermeras o de alguna persona, porque no está por demás decirlo que puede presentarse alguna situación de que pretendan con tomarlo como un abuso, como una violación. Entonces es algo delicado como médico, pero también hay médicos que pueden abusar de ello y pues es mejor que la persona entre con alguien, nunca estar solos con el proctólogo ni con ningún médico, ni con el ginecólogo, ni con alguien que hace una exploración de partes íntimas. Como tú bien lo dices, hay médicos que los revisan literalmente así, con las manos pegadas a la pared, se le separan los pies y les introducen el dedo. Yo digo que esa es una posición muy denigrante, yo nunca la he hecho así, pero la he visto. Otra posición es parado y nada más le separan un poco los pies y de igual forma le hacen un tacto rectal. Y la posición que comentas también los ponen en, prácticamente de rodillas y sobre las manos, como, perdón la palabra, pero como perritos. Y pues hay de todo, pero creo que hay que buscar una posición en la que la persona se sienta menos agraviada, menos ofendida, más cómoda, más confortable, y esa se llama posición de Sims, que es la que expliqué, colocando a la persona sobre su lado izquierdo, relajada, con una bata, un ambiente adecuado. Yo no le pongo música ni nada porque pues es un momento como que muy, pues sí, muy difícil, como lo que hemos estado platicando, y trato de que sea lo más breve posible y lo más gentil posible, para que la persona pues no quede traumada y no quede con una situación o una experiencia negativa que haga que ya no se atienda si es que tiene algún problema médico. Entonces, claro, es importante ser muy cordial y muy empático, muy cuidadoso con el paciente, y pues siempre hay que tratarlo como nos gustaría que nos trataran. Entonces, ser muy cuidadoso en esa revisión, porque sí, hay que ser, pues, proteger al paciente en ese sentido. Claro. No, si así como lo platicas, sí dan ganas de ir, y luego, qué bueno que no pone música, ya con música sí se enamora uno, mejor sin música está bien. Ahora, para hacer el tacto, ¿prepara al paciente con algún gel, algún, no sé, lubricante, algo así se le pone? Con un lubricante, una jalea lubricante, y con esa se hace un tacto rectal, se introduce generalmente el dedo índice. Cuando son pacientes que tienen estenosis, que ya fueron operados o que está muy cerrado el ano, con el meñique, o incluso hay pacientes que requieren dilataciones, en fin. Pero siempre hay que lubricar bien para que el paciente no se lastime, ¿sí? ¿Cuánto? Ya sé que a lo mejor esta pregunta me va a decir, ay, China, eso no viene al caso, pero yo soy bien cochinote y bien morbosona para estas cosas. ¿Qué tanto introduce de su dedo índice? Porque ya vi que su mano sí es grande y por ende sus dedos también. ¿Cuánto introduce de su dedo? Lo necesario, hay veces, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado y lo que queremos es descartar un tumor, introducimos el dedo lo más que se pueda y lo avanzamos lo más adentro que podamos. Entonces, a veces nada más es explorar un músculo que está contracturado, que está espástico, y nada más son 2 o 3 centímetros, en fin. No siempre es todo el dedo, pero dependiendo de lo que uno busque con la exploración. Oiga, Doc, hay otra pregunta morbosona. No le, o sea, yo me imagino que va de todo, ¿no? Hombres, mujeres, hétero, no tan hétero, de todo. Hay de todo. ¿No le ha tocado alguna anécdota? Así que eso platicábamos hace rato con unos amigos que me decían, pues es que hay que estar, me decía un amigo, hay que estar muy enfermo para sentir algo, ¿no? O sea, algo bonito ahí. Pero ¿no le ha tocado de repente introducir y que el paciente pueda sentir un tema de placer? Y pregunto, porque se dice, está comprobado que los hombres tienen el punto G en el área del ano. ¿No le ha tocado algo así como que toque y uy? Pues sí, en ocasiones sí ha ocurrido, pero pues desde el punto de vista anatómico, nosotros sabemos que ahí hay muchas terminaciones de la sensibilidad, incluso es una zona erógena, como bien lo comentas, ahí
En la próstata hay una zona muy importante de excitación en el hombre, pero pues aquí lo que comentamos previamente, pues tratamos de ser profesionales. Y digo tratamos porque siempre es el objetivo, pero pues el paciente puede llevar un objetivo o pues una idea. Y somos respetuosos de las preferencias sexuales. Yo no tengo ninguna cuestión ahí en contra de nadie, ni juzgo nada. Lo que yo me formé como médico y como coloproctólogo es para ayudar a los pacientes. Entonces, basado en eso, pues lo vemos como algo objetivamente médico y como algo como parte de la exploración. Cuando hay algún comentario de los pacientes, de doctor, un besito, doctor, más despacito, doctor, ya me gustó, pues no nos caemos, pero no caemos en eso, no nos enganchamos en eso porque ahí estamos dando pie a otras cosas y no debe ser. Pero sí ocurre en ocasiones, pero pues cada persona es diferente, ¿no? Hay gente que queda muy apenada de la revisión, otras personas lo ven natural, otras personas les duele mucho la exploración, otras personas lo pasan sin problema. Entonces, yo lo que les pido siempre es que se relajen, que estén tranquilos y pues tratamos, como mencioné, de que sea algo no tan desagradable para que no queden traumados y puedan atenderse del problema que tengan. Pero en ese caso de los comentarios, voy a ver si somos muy cuidadosos y no respondo nada de eso, la verdad, porque puede ser peligroso y lleva a unos fines que no son los que nosotros tuvimos en nuestro entrenamiento y como médicos, pues eso no es lo que hacemos. Claro, ustedes tratan, bueno, no, como dicen, no es que traten, ustedes son lo más profesionales posibles. Pero digo, nosotros que estamos por fuera, pues sí nos llegaban, le digo, en la tarde platicaba con unos amigos y sí nos llegaban esos cuestionamientos, ¿no? Digo, el médico puede ser lo más profesional posible, pero de repente no habrá pacientes que a lo mejor ni tienen problema, nomás van pues para ver, ¿no? Como para ver qué pasa, ¿no? Y eso es lo que quería saber. Por acá preguntan, Victoria Santander, ¿a qué edad es recomendable comenzar a acudir al proctólogo? Es una pregunta muy, muy importante. Yo le diría que cuando empieza a haber problemas en la parte anorrectal, hay pacientes que atiendo de 18 años por fisura, a los 25 años, hay personas de 30 años con problema hemorroidal, hay pacientes que nunca han tenido problemas y los vemos en los check-ups a los 45, 40 años. Entonces, todo depende del momento en el que surge algún problema en la parte anorrectal. Los datos que nos van a preocupar, pues obviamente el dolor, el sangrado, que perciban alguna lesión, alguna, le llaman los pacientes una bolita, ahí en la parte del recto. Y pues no todo es hemorroide, no todo es causado por hemorroides. Hay muchas enfermedades en esta zona. Muchas son benignas, afortunadamente, pero otras son malignas. Entonces, pues cuando sientan algo o tengan alguna duda, hay pacientes que llegan a la consulta para operarse de hemorroides, yo les digo, no, pues son colgajos cutáneos, o sea, son plicomas, es inflamación de la piel porque tuvieron sus embarazos, tuvieron sus partos, se inflamaron las hemorroides en su momento y quedaron esas partes de piel ya resuelto el proceso inflamatorio, colgando, sobrando, como cuando bajan de peso los obesos y aquí en el brazo se cuelga el tejido adiposo o la piel o en el abdomen, así en forma análoga ocurre en la parte anorrectal y van a ir pensando que son hemorroides y son colgajos cutáneos. Y ser honesto, ¿no? Porque a veces eso lo manejan algunos médicos como hemorroides y pues no son hemorroides, son tricomas o colgajos. Entonces, la respuesta a la pregunta es, depende del momento en el que surja un dato, un síntoma, una molestia, ahí es cuando hay que acudir. Si en toda la vida la persona ha llevado una dieta muy sana, con fibra, con agua, sin exceso de irritantes, pues generalmente a los 45 o 50 años es cuando recomendamos una valoración para poder detectar oportunamente si hay algún tumor o alguna enfermedad en esta parte del cuerpo. Exacto, eso le iba a preguntar, porque dice, si hay alguna molestia, pues hay que acudir. Pero ¿y si no tengo ni una molestia, todo está bien, o en el caso de los hombres, nada, ¿no? No hay hemorroide inflamada, no hay dolor, no hay nada. Pero sí se recomienda que vayan a un chequeo. A lo mejor no tienen nada externo, no se ve,
Pero usted sí recomienda que, aunque no exista un problema, a los 45 años acudan a un chequeo. Definitivamente, es la edad en la que surgen más problemas en el colon y en el recto de tipo cáncer, de tipo oncológico. Entonces, nosotros disponemos de los famosos check-ups, son chequeos médicos que los pacientes pueden, pues, acudir, pagar o ser beneficiados en algunos laboratorios por cuestión de propaganda, no comento en dónde, de ciertos hospitales. Entonces, ahí es donde se hace la valoración en forma integral de lo metabólico, de lo hematológico, de lo pulmonar. Y dentro de esa valoración, acorde a la edad, se encuentra también la valoración ginecológica o la parte de la valoración colorrectal o proctológica. Entonces, no se le va a hacer un examen de proctología a alguien de 20 años, obviamente, pero sí a alguien de 35 o 40 años con antecedente de cáncer en padres, en abuelos, sí se debe hacer. Todo depende de los antecedentes también y de lo que presente la persona. Entonces, eso es lo que nos va a guiar para poder determinar los estudios o lo que nosotros podamos recomendarle a los pacientes. Y justo, mire, justo hicieron esa pregunta, Seba. Si hay antecedentes, ay, me aparece otra cosa. Si hay antecedentes en la familia de cáncer de colon, ¿se puede ir antes de los 45 años? Claro, se dice que 10 años antes del caso índice, es decir, mamá tuvo cáncer a los 48 años, los hijos de esa paciente deben ir a los 38 años. Papá tuvo cáncer de colon a los 42 años, los hijos de ese hombre deben ir a los 32 años, 10 años antes del caso índice. Perfecto, qué dato tan importante y tenerlo bien en la mira, porque a lo mejor uno no siente problemas, siente que todo está bien, pero a lo mejor nuestros padres tuvieron un problema, entonces aunque yo no sienta, tengo que ir a checar, pues preventivo, ¿no? Para evitarnos ahí malos ratos. Exactamente lo que comentas. La medicina en México es terapéutica, desgraciadamente, es decir, cuando hay un problema, tenemos que hacer un esfuerzo para que hagamos medicina preventiva. Es decir, cuando no hay molestias, podamos identificar algún problema en forma inicial. Por eso es que las mujeres hacen la mastografía, el Papá Nicolau para el cáncer cervicouterino. Nosotros lo ofrecemos en el cáncer colorrectal con las colonoscopías y las recolonoscopías. Entonces, sí es importante la medicina preventiva. En ese sentido, es lo que ahorita tenemos que hacer énfasis. Doctor, ahorita que mencionó, a ver si lo pronuncio bien, la colonoscopía. Perfecto, 10, sí. Okay. Muy bien. ¿En qué consiste? O sea, yo me lo imagino porque voy al ginecólogo y me hacen la colposcopía, que es la introducción de la camarita y te revisan y todo. ¿En qué consiste la colonoscopía? Muy bien, colpos, vagina, scopein, observar, la inspección, la revisión de la vagina. Colonoscopía, el colon, que es el órgano, el intestino grueso o colon son sinónimos, scopein es observar. Entonces, es el estudio a través del cual se identifican problemas o se revisa la parte interna del recto y del colon, y esto puede ser con dos modalidades, sin sedación o con sedación. Realmente, por la saturación que hay en los institutos de salud públicos de México, generalmente esto lo hacemos sin sedación, desgraciadamente, para los pacientes, aunque cuando se introduce la camarita 30, 40, 50, hasta 60 centímetros, nosotros podemos evaluar muchas partes del colon. No sé si me permitas mostrarlos. Sí, 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 para saber, sí, mejor, para estar en contexto todos. Miren ustedes, esta es la parte del tubo digestivo, no sé si se observa ahí. Sí. Esta es la parte derecha, este es el apéndice, este es el ciego, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, este es el recto, aquí lo voy a poner así, y este es el ano. Ahorita les voy a mostrar otro dispositivo. Y esta es la parte final del tubo digestivo, vean ustedes cómo está el recto, los músculos, la capa muscular del recto, que forma su continuación del esfínter interno, este músculo que es el esfínter externo, que es la continuación del elevador del ano. Y acá, no sé si se lo aprecian, están los paquetes hemorroidales, estos azules.
y esta es una hemorroide que está dilatada, esta es una trombosis hemorroidal, esta es una fisura, una cortadita, estas son lesiones por enfermedades de transmisión sexual, que es todo un tema. Esto son lesiones vasculares, lesiones oncológicas, tumores, procesos inflamatorios. O sea, hay muchas cosas, pero así estamos por dentro. Esta es la parte real. Entonces, la rectosigmoidoscopía, como su nombre lo dice, es la revisión del recto y del sigmoides, del colon sigmoides. La colonoscopía es de todo el intestino grueso, pero es un estudio que se debe hacer idealmente bajo efectos de sedación. A veces, por la saturación que tenemos en los hospitales y en los sistemas de salud, lo tenemos que hacer, pues, como dicen los pacientes, al rojo vivo, sin sedación, sin algo que nos ayude para que el paciente no sufra. El estudio duele en vivo o sin anestesia por la insuflación de aire. Nosotros administramos aire para poder revisar las paredes del intestino y ver si no hay tumores o alguna alteración. Podemos tomar biopsias, podemos quitar tumores, podemos quitar pólipos, y eso es lo que nos ayuda en cierto caso a hacer las colonoscopias, pero consiste en revisar todos y cada uno de los elementos que mencioné con una camarita, y en condiciones ideales se hace bajo sedación, permitiendo que se realicen extracciones de pólipos o biopsias de lo que son los tumores en el colon o en el recto. Claro. Ay, Doc, ahí voy yo, que siempre corto lo que es informativo, ahí voy con mis cosas. Oiga, no. Después de que introducen ese, pues me está comentando que es aire, ¿no? Para revisar. ¿No, pedorro? Pues sí, va a estar catalizando gases y va a estar todo saliendo por el escape, como les decimos a los pacientes, ¿no? Entonces va a estar muy... Ahora, muy escandaloso ese paciente, ¿no? Claro, ahora otra pregunta. Yo sé, mi lógica me dice que para hacer un estudio de ese tipo, pues manda algo antes, ¿no? Como evitar alimentos sólidos o algo así, me quiero imaginar, porque le digo, eso es lo que me dice mi lógica. Pero ¿no le ha tocado que aunque mande todo eso, uno pues se cague literalmente del miedo y de la cámara que le andan metiendo? Así es. No, pues efectivamente se hace una preparación para que esté limpio el recto y el colon, exentos de materia fecal. Lo más cómodo es colocar enemas, ya están preparados en la industria farmacéutica, son botellitas que traen líquidos especiales para limpiar el recto y el colon, se administran por el ano, se introducen las cánulas, se introduce ese líquido por gradiente de presión, se va a ir hacia el recto. Recordar que nosotros aquí en la atmósfera tenemos presión positiva y por eso es que los cuerpos extraños y todo esto líquido lo succiona literalmente el recto. Entonces el paciente aguanta, lo retiene lo más que puede el líquido, 10, 15, 20 minutos lo expulsa en el excusado y es cuando nosotros podemos considerar que ya tiene una preparación adecuada. Cuando se hace la colonoscopia completa es con un purgante que se toma el día previo, y también se le indica dieta líquida al paciente para que esté totalmente limpio. Entonces, ¿nunca se han cagado ahí? No, sí, muchas veces nos han salpicado de todo lo que usted se imagine, pero bueno. Dice pero bueno, por acá, Antonieta, hola China, buena entrevista con el doctor José Manuel Moreno. Seba, qué interesante entrevista con el doctor Aníbal, Olis, Alfredo, hola. Oiga, Doc, y pasemos a temas pues más amables, y yo le quiero preguntar, ya sé que esto es muy pícaro, pero vamos a romper un poquito la formalidad también para que los pacientes vean que van a ir con un doctor buena onda y toda la cosa. Platíqueme de cuántas maneras conoce al ano. ¿De cuántas maneras? Su nombre. Ah, no, pues muchísimas. Yo les digo, vamos a ver la cajuela, vamos a ver el escape, vamos a ver la colita, pero pues desde que de los pacientes lo que he escuchado, mi chiquito no me lo toque, o no sé, muchas cosas, pero... El chiquistriquis, no, el nudo de globo, el chimuelo, ¿qué otro hay? Todo es válido. El caño de escape, y a usted... Si no tuviera que nombrarlo ano,
¿cómo se dirigiría? O sea, ¿cuál es el que más le agrada para nombrar a Lano? No, yo siempre digo, vamos a ver la colita y ya con eso, como que no me meto en tantos problemas. Fíjate que hay pacientes que son muy, pues, muy abiertos, muy chistosos, y ellos empiezan a hacer, pues, comentarios muy ligeros, muy adecuados, con risa de la exploración. No es que la disfruten, pero la hacen más amigable, pero hay pacientes que son muy, muy conservadores, como mencioné antes, y pues son muy, es una exploración, pues, con mucha seriedad. Entonces, lo único que yo digo es, vamos a ver la colita y hasta ahí. Ya los otros comentarios, pues, los acepto, los escucho, pero no trato de no caer en eso porque se pierde un poquito de la seriedad en la exploración. Y pues, finalmente aquí sí estamos tratando pacientes, personas, y pues para darle la seriedad al asunto de la revisión, pues, tenemos que guardar la seriedad, ¿no? Pero ya en forma coloquial, pues, sí, los chistes, los albures, los que quieras, pues todo lo que tú acabas de decir, sí se comenta, ¿no? Claro, dice, a ver, por acá, decía Seba, no, Francisco, gran programa, y el doctor, excelente, qué gran información, saludos, China, gracias, doctor. En Argentina es el caño de escape. Aníbal, ya pasó lo que hoy hablamos, ya justo con Aníbal hablábamos esto de que si habrá alguien que va y que sienta ahí, pues, placer, esas cosas que ya le pregunté. Sebas, sí, Aníbal, ya es de tarde. Ahí están todas las preguntas. Y justo por leer se me fue una pregunta buenísima que yo le tenía. Ah, ya me acordé. Con esto que llegan medio tensos los pacientes, ¿le habrá tocado alguno que apriete tanto que es casi imposible hacerle la revisión? Sí, muchos pacientes. Muchos pacientes. Entonces, hay ciertas maniobras. Yo les pido, por ejemplo, que pujen. En algunos casos, que eleven la extremidad derecha, y con eso se puede revisar al paciente. Pero sí. Sí, sí, yo tenía esa duda, ¿no? O sea, luego con los nervios, pues uno aprieta todo, doctor. O sea, como mujer, como hombre, uno aprieta todo y eso debe de como dificultar ahí la revisión, pero qué bueno también saber. Y por acá me dice Seba, queremos el dato de contacto para la cita con el doctor. Eso, ahora sí platíqueme en dónde consulta, si hay algún teléfono para sacar citas, si va a hacer algún descuento para los que están viendo la entrevista con la China, algo. Claro que sí, claro que sí, todos los descuentos que quieran. Fíjate que en la medicina, pues, tratamos de ayudar a los pacientes, el que puede pagar adelante, el que no, pues, somos considerados con eso. Y pues estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles, en el consultorio 825, el número de teléfono es el 222-303-8369, 303-8369, y en el Hospital Puebla, en el consultorio 1113, y el consultorio en ese hospital, el número de teléfono es el 222-225-1730, o el personal de un servidor, si tienen alguna urgencia, 2223-50-0899. Y estoy para servirle siempre a la hora que se ofrezca. Y pues, tratar de ayudar siempre a los pacientes. Es una zona muy compleja, pero pues tratar de verlo lo más positivamente posible, ¿no? Como tú lo dices. Y lo más natural, doctor, porque al final, digo, es parte de nuestro cuerpo y así como usted mencionó, ¿no? Me duele una muela, ¿con quién voy? Con el dentista. Me duele la cabeza o el cuerpo, ¿con quién voy? Pues con el médico general. Pues también, o sea, nuestra cola, como usted dice, nuestra colita, pues es parte de nuestro cuerpo y también necesita mantenimiento. Nada más me confirma si anoté bien su teléfono, ¿está apareciendo correctamente? Sí, está correcto, muchas gracias. Perfecto, para que pues hagan su cita. ¿Y hay algún descuentillo, algún algo para los que digan que van de parte de la China? El que tú digas, claro que sí. El que no, usted porque esa es su chamba, no, y es su conocimiento, y ya te estoy agradecida con su tiempo, pero pues a lo mejor que usted diga... Que sea sorpresa. Ah, que sea sorpresa, dicen por acá, que sea sorpresa. Los que digan que van de parte de la China, y claro, ya usted sí dice. Los que digan que van de parte de la China, el doctor sí les va a poner música para amenizar la revisión, y los va a hacer revisión con el dedo meñique. Ay...
Ok, bueno, perfecto. No, usted dice, pues ahí le informa, si le hablan de este programa, pues ahí les informa qué descuento. Doctor, muchísimas gracias, la verdad es que sí, fue muy interesante, informativo platicar con usted, y es un tema que ya le traía muchas ganas, porque casi no se ve esto, casi nadie informa, casi nadie pregunta, precisamente por esto de los tabús, se evitan la pena y ay, no, pues ni hablamos del tema. Entonces, qué bonito y qué importante tratarlo, y también de una forma pues relajada, para que vean que tampoco es como que, ay, el doctor, el proctólogo es serio, con una manota, el guante largo y aquí todo feo, ¿no? No, aquí es bonito. Mira, el doctor guapo, la mano grande, pero ya dijo que hasta con el meñique te puede atender para que no digan. Buena onda, echa relajo. ¿Qué más pueden pedir? Uno así ya va a estar relajado. No, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad para platicar de estos temas. Y pues estoy a sus órdenes de su público y de todas las personas que requieran una valoración. Y pues aquí también como médico, lo que se ofrezca alguna orientación, con mucho gusto. Y reitero el compromiso de apoyar siempre al paciente. El que requiera un apoyo mayor, tratamos siempre de apoyarlo. De hecho, yo también estoy en el hospital público, en el sistema de los servicios de salud del estado de Puebla, en el Hospital General de la Zona Norte. Ahorita, por cuestiones de contingencia del COVID, estoy comisionado al Hospital del Sur y allá estoy laborando, pero pues siempre con la misma disposición para atender a los pacientes, para poderlos apoyar y ayudar, ¿sí? Perfecto. Oye, la última pregunta que se me acaba de ocurrir. Para ir al proctólogo, si hay uno que tenga las nalgas muy peludas, ¿se tiene que rasurar, depilar? ¿Hay que preparar la zona, llevarla bonita? ¿Qué hay que hacer? La realidad es que no, pero yo te puedo contar de, hemos visto todo, mujeres, hombres que se depilan, que piden la depilación de esa zona. Le digo, no, yo no hago cosas estéticas. O sea, sí, no, entonces... La cuestión aquí es muy amplia, es muy versátil, es muy variada, y hay personas que sí llegan con tricotomía, le llamamos en medicina, es decir, rasurados de la parte anal. Todos son costumbres, todas son cuestiones aceptables, creo que todo es válido, hay que respetar todo, y en esa apertura y el respeto que debe haber, pues podemos estar mejor como seres humanos todos. Entonces, pero hemos visto de todo, como bien lo dices. No es necesario no es necesaria ninguna preparación más que venir con ganas de ser evaluado y con respeto y basado en la ética sea una valoración adecuada para poder ayudar a la persona en el problema que tenga. Perfecto. Pues, doctor, ahora sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por platicar, por informarnos, por su tiempo y sus conocimientos, que yo sé lo valiosos que son. Y usted nos lo regala aquí en esta entrevista, y eso se lo agradezco infinitamente. Y estuvo tan bonito que ya de este lado ya nos estamos animando. Yo creo que vamos a ir a una consulta con usted, que se ve que trata bonito, con respeto y todo. Entonces, yo creo que vamos a ir. Y me incluyo porque ahora sé que el proctólogo no solo es de hombres, sino que las mujeres también tenemos que ir al proctólogo, y ese dato... Sí. Me pudo encantar porque mire que yo estaba pero reperdida con ese tema. Y bueno, Doc, muchas gracias. Ya dejamos ahí los datos para que llamen, para que vayan a su consulta, que se atiendan. Y pues nada, muchas gracias y esperemos que no sea la primera ni la última entrevista. No, al contrario, eso espero y estoy para servirte y para... Eso fue una experiencia muy positiva para mí. Agradezco la oportunidad y te mando muchos saludos. Cuídense mucho y agradezco la oportunidad nuevamente. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias por seguir. Recuerden que estamos simultáneamente en Facebook, en YouTube, en Twitter. También les hago la sugerencia de que sigan a mi patrocinador Sex Shop Luxuria, síganlo por favor. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves y les platico que el próximo jueves también es un tema súper interesante porque va a estar con nosotros el doctor Filo Huesca, que es el médico, bueno, medicina estética de las estrellas aquí en Puebla, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo y seguro también va a haber sorpresitas, pues ahí de regalos, de descuentos, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, chulis, les mando un beso en lo más oscuro de su ser, y justo hablamos de eso hoy con el doctor, les mando un beso en lo más oscuro.
oscuro de su ser, pero que es su conciencia. Pórtense mal, pero háganlo bien y nos vemos el próximo jueves. Esto fue A la China Avendaño. A la China Avendaño. Por ahora, la música y los temas que generan opinión, muy al estilo de la China, regresan la próxima semana con una China Avendaño. Esperamos tus comentarios y opiniones en Facebook / La China Avendaño. Hasta la próxima.